No, no, gracias a ustedes, Nicolás y a Judith, por entrevistarme. Vinimos aquí a compartir con ustedes, compartir con nuestros amigos, compartir con Hugo Tavera, con doña Zeneida, su familia y con todos los dirigentes de aquí del PRM en un encuentro social más que político. Pero siempre conocer la situación en que se encuentra el partido, la situación en que se encuentran las diferentes localidades que componen la provincia de Payat y compartir y conocer esos detalles tanto a nivel personal como a nivel de los problemas ya también sociales y los problemas que tiene cada una de las comunidades. ¿Cómo está el partido en sentido general y cómo va las posibles candidaturas suyas? Porque hay dos corrientes ahora mismo dentro del PRM. Sí, eso en su momento, bueno, pues se va a competir de la manera más sana y eso se va a hacer sin ningún tipo de problema. El partido está ahora mismo en un programa de reestructuración que ha sido exitoso en la mayoría de las provincias del país. Y ahora después viene un programa ya de crecimiento y las convenciones que deben de suceder a final de este año. En el caso particular suyo, lo tendremos como candidato oficial para el 20 y quiero saber, algunas de las evaluaciones que hicieron en la pasada campaña, ¿cómo la evalúa? Mira, yo creo que siempre uno puede aprender y mejorar de las campañas pasadas. Estamos en condiciones muy desigual en relación con el gobierno, en relación con una junta parcializada como todos lo conocemos, pero tuvimos un avance importante. Siempre hay cosas que tenemos que mejorar, que tenemos que cambiar y eso lo vamos a lograr. Eso lo vamos a lograr ya que el país quiere un cambio, el país quiere una forma diferente de gobernar y no un cambio para que sencillamente se sienten en los escritorios otras personas, sino un cambio en la forma de gobernar, en la forma de operar, en la forma en que vemos la solución de los problemas del país. Y sobre todo quiere transparencia de sus líderes, quiere los líderes que sean transparentes, que estén completamente seguros la población de que van al gobierno a atender los problemas del país y no sus propios problemas. Acceso. Periodismo sin límites. Canal 58.